por acá, por alguna razón, Andrea Legarreta ha mencionado que ella fácil hubiera podido ser una primera actriz, pero esto no lo pudo lograr debido a que los altos mandos de Televisa San Ángel, al parecer, le truncaron sus sueños. En un reciente programa de nueva cuenta, Andrea Legarreta sacó a colación este tema. Ella dijo que tenía un futuro súper prometedor al ser actriz de telenovelas, pero por cosas del destino y principalmente la televisora donde trabaja no se lo permitió y ahora está triste con esas decisiones. Probablemente le tenga celos a sus compañeros como el Burro Van Rankin y Raúl Araiza. Ellos todo el tiempo están dobleteando, participando en telenovelas y series. Pero lo cierto es que Andrea Legarreta desde hace algunos meses a la fecha ha tenido mucha nostalgia con esta rama de su trabajo. Recientemente, por ejemplo, Andrea recordó que pudo haber protagonizado la telenovela Tres Mujeres. Ella tuvo que rechazar esta oportunidad porque según esto los altos mandos le dieron a elegir entre dos opciones. Número 1, irse a la conducción o entrarle de lleno a las telenovelas. Para antes de los años 1999, Andrea Legarreta por lo menos ya había trabajado en 10 telenovelas, pero pues no había logrado nada tan destacado. En ese mismo año ella se estaba integrando al Matutino Hoy. Ya estando ahí, a ella sí la pusieron en una enorme encrucijada. O le seguía haciendo el cuento de la actricita en las telenovelas, o encabezaba el matutino donde todavía aparece. Andrea Legarreta sabía perfectamente que no iba a tener tanto éxito en las producciones y melodramas de la televisora. Inteligentemente, Andrea tomó la decisión de quedarse en el matutino de Televisa. Después de tantos años, Andrea Legarreta nos sigue echando en cara que hoy en día ella podría ser mejor que Erika Buenfil, recordando que la de Tres Mujeres la protagonizó la que ahora es la reina de TikTok. Independientemente de eso, aunque fuera cierto lo que está diciendo Andrea, que Televisa le puso a elegir, lo cierto es que durante los años Andrea ha aparecido en el matutino y al mismo tiempo en otras 6 producciones. Su papel más destacado fue el haber sido una copia medio barata de la maestra Jimena en Vivan los Niños. Pero a ver, el camino como actriz nunca se le cerró a Andrea Legarreta. De hecho, hace relativamente poco ella participó como protagonista en una película llamada Mamá se fue de viaje. ¿Te acuerdas de esa producción? ¿No? Por supuesto, esta película de hecho pasó desapercibida. Muchos internautas dicen que si Andrea Legarreta fuese la gran actriz, esta película hubiera tenido tanto éxito como otras producciones como Nosotros los Nobles. Así que no hay excusa de que porque fue una película mexicana nadie le hizo caso. Lo cierto es que aunque Andrea Legarreta diga que con un poquito más de oportunidades que le hubieran dado como actriz, ella hubiera sido sumamente exitosa, pero el público tiene la última palabra. Bien dicen por ahí, zapatero a sus zapatos. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.